En abril de 1989, y gracias a la gentileza de varios amigos investigadores, les ofrecí una cinta de cassette con psicofonías que alcanzó una enorme difusión. Probablemente muchos de los que ahora escuchan este disco compacto conocerán aquellas viejas psicofonías. Pero por si acaso no es así, antes de que escuchemos un buen número de psicofonías inéditas, les recordaré algunas de las de entonces que ya se han convertido en clásicas. Sinesio Darnell me cedió en aquella ocasión varias. Oigamos tres de ellas. La primera se grabó en respuesta a la pregunta que el investigador catalán hacía sobre el origen de estas voces. Claramente, una voz femenina respondió adimensional. Es adimensional. Oigámosla dos veces. Otra que probablemente recuerdan se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba: ¿yo qué hago aquí? Escuchémosla dos veces. La tercera que extraeremos de aquella antigua cassette es muy interesante pese a su brevedad. Se grabó en el estudio de Sinesio Darnell sin que hubiese nadie, con el magnetofón puesto en marcha de forma automática por un temporizador. Consecuentemente, la inclusión psicofónica dice: no hay nadie. Y para completar este repaso a aquellas grabaciones, oigamos una psicofonía, una parafonía, como él prefiere decir, que me cedió Germán de Argumosa para esa cinta. Se oye con más dificultad que las anteriores, pero es especialmente dramática. Dice: tengo miedo. Escuchémosla con atención. Han transcurrido alrededor de 10 años desde aquella cinta de cassette y unos 40 desde que Jürgenson grabara sin proponérselo la primera psicofonía conocida. Ya saben, una en la que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Ese dramático principio situó a las psicofonías en el terreno de lo trascendente. Parecía que los muertos habían encontrado un sistema sin intermediarios para comunicarse con los vivos. Desde entonces se han grabado innumerables voces y sonidos por ese medio. Y también se han formulado las más variadas hipótesis para intentar explicarlo. Algunas ingeniosas y otras tan absurdas como la que reducía la cuestión a un fenómeno de ventriloquía inconsciente. Lo cierto es que las psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional. Se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta. Pero en definitiva, no sabemos si vienen de este o del otro mundo. Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes y, ¿por qué no decirlo?, sobrecogedoras. En esta ocasión, y para enigmas del hombre y del universo, investigadores de siempre y otros incorporados al tema en estos últimos años han tenido la amabilidad de cederme un buen número de psicofonías, en su mayoría inéditas. He seleccionado las que resultan más audibles o más inquietantes. Vamos a oírlas. La que vamos a escuchar en primer lugar tiene un sonido metálico. Está obtenida a través de ordenador por Sinesio Darnell. Tras grabarse una voz que le insultaba, él respondió: eso lo serás tú. E inmediatamente se grabó otra inclusión psicofónica
en esta ocasión con toda claridad, que dice: no soy yo. La oiremos tres veces. La siguiente se obtuvo inesperadamente. Es también de Sinesio Darnell. El prestigioso investigador está disponiendo sus aparatos cuando en el osciloscopio se señala la entrada de una inclusión. Rebobina la cinta y escucha una voz que había grabado y que solo decía una palabra. Oiga, escuchémosla. Dos investigadores jóvenes, pero ya con una amplia experiencia, Enrique Muro y Santiago Vázquez, obtuvieron una serie de psicofonías en el interior de la capilla de un colegio franciscano de Madrid, en el barrio de El Viso, donde al parecer se han producido fenómenos tipo poltergeist. Del material que han cedido, he seleccionado las que se entienden mejor. La primera, que vamos a escuchar, parece decir: están entrando ahora. La oiremos tres veces. En la siguiente psicofonía puede entenderse: empezamos por ahí. Son las. En ocasiones, la respuesta a las invocaciones o solicitudes de los experimentadores es tan simple y desconcertante como si procediese de alguien que descuelga un invisible teléfono. Desde algún lugar, al otro lado de esta realidad, una voz dice: sí, dígame. Y hablando de teléfono, vamos a escuchar una psicofonía insólita, grabada en un contestador automático. Sin que hubiese llamada alguna, el contestador se puso en marcha y una siniestra voz femenina dejó un mensaje tan escueto como desagradable. La palabra furcia, repetida tres veces. La dueña de la casa reconoció en esa voz a la de su abuela ya fallecida. Aunque estaba incluido en la grabación, he suprimido el mensaje del contestador para evitar la posible identificación de la familia que recibió el mensaje. Pero este está íntegro y lo pueden oír repetido dos veces. La próxima es muy interesante e inesperada. La obtuvieron mientras grababan un programa radiofónico en el que se hablaba precisamente de psicofonías. Oirán ustedes parte del diálogo entre el conocido director y presentador Juan Antonio Cebrián y don Germán de Argumosa, el veterano parapsicólogo pionero en España en este campo de investigación. Juan Antonio Cebrián hace algún comentario, Argumosa elogia su agudeza y de repente, surgida de quién sabe dónde, una voz femenina dice con claridad y tono entre admirado y cínico: ¡qué alumno! Escuchémosla dos veces, merece la pena. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. La última psicofonía enviada por Enrique Muro y Santiago Vázquez fue obtenida por otra persona que prefiere conservar su anonimato. No es tan clara como la anterior, pero sí mucho más dramática. Fue la respuesta a una pregunta que suele hacerse cuando se pretenden grabar psicofonías: ¿quiénes sois? Escuchen con atención la inclusión psicofónica, porque dice, ni más ni menos: estamos al otro lado de la muerte.
A veces las psicofonías parecen fragmentos del pasado, frases o palabras sueltas que fueron pronunciadas en ese lugar quién sabe por quién y cuándo. Vamos a escuchar dos, obtenidas por Alfredo Resa y un grupo de técnicos de Radio Vitoria en Ochate, un pueblo considerado maldito, del que solo queda en pie la fantasmal torre de su iglesia. Un pueblo en el que se acumularon muertes y tragedias, al punto que los pocos supervivientes huyeron para no volver. En el número 12, año 2, publicamos un amplio reportaje en la revista Enigmas. Allí pueden ustedes encontrar todos los datos. Las psicofonías fueron grabadas con un año de diferencia en el interior de la torre. La primera se oye con dificultad. Hay mucho ruido de fondo y una voz en segundo plano parece decir: ¿qué hace la puerta cerrada? Oigámosla tres veces. La segunda, mucho más breve, es sin embargo muy clara. Una voz de niña llama a Pandora. La oiremos también tres veces. La sociedad española de los años 50 se vio conmocionada por un macabro suceso que ha pasado a la historia como el caso de la mano cortada, en el que estuvo directamente implicada Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. También en nuestra revista, en el número 2 del año 3, encontrarán todos los datos que puedan ser de su interés. La casa donde sucedieron los hechos, en Albacete, conocida como la Casa de la Marquesa, es hoy un edificio oficial, sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha. Tres investigadores, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, obtuvieron permiso para pasar la noche del 10 al 11 de marzo de 1998 allí y realizar una investigación sobre los fenómenos de tipo poltergeist que, según muchos testigos, se producían en el edificio. Los tres son expertos en electrónica y sistemas de grabación, por lo que dispusieron de un amplio equipo cuya descripción oiremos en voz de José Luis Tajada. Tres monitores para visualizar en todo momento en tiempo real lo que sucedía, tres cámaras de vídeo para monitorizar todo el área que queríamos analizar, tres magnetoscopios, una mesa de mezclas profesional con ecualización paramétrica, seis micrófonos AKG de alta ganancia, una platina, tres cámaras fotográficas para intentar registrar todo aquello que el ojo humano es incapaz de percibir dentro del espectro visible, un ordenador portátil con conversor analógico digital encargado de almacenar las variaciones de tensión y temperatura, un receptor multifrecuencia aplicado al escaneo de todas las bandas posibles de radio, termómetros, brújulas, polímetros y, por último, tres grabadoras alimentadas por baterías con micrófonos piezoeléctricos de alta sensibilidad. Pese al complejo y moderno material utilizado, no filmaron fantasma alguno, ni siquiera el desplazamiento de una silla. Sin embargo, en la parte que para ellos era de menos importancia, la grabación de posibles psicofonías, obtuvieron resultados sorprendentes. En el estudio que me enviaron, incluyen varios análisis técnicos de las psicofonías grabadas, sometidas a todo tipo de filtros, pero por razones de espacio he preferido incluir solo las psicofonías tal y como esa noche se grabaron. La primera, que vamos a oír, fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz, susurrante y espectral de una niña, parece decir: mamá, frío, miedo. Escuchémosla tres veces. Inquietante, ¿no es cierto? ¿Qué son esas voces? ¿De dónde vienen? Podemos imaginarnos, por ejemplo, a una niña entre dos mundos, entre esta y otra realidad, que se acerca al micrófono del magnetofón y con toda sencillez dice muy bajito: soy yo. Eso, solo eso, es lo que aquella noche se grabó en otro lugar de la casa. Soy yo.
No siempre son frases con más o menos sentido. En ocasiones parece que la psicofonía captase la intimidad, el lamento de una persona que sufre, como en este caso. Alguien, una mujer, suspira, se lamenta y apenas susurra un ¡ay, Dios mío! Aquella noche, en la casa de la mano cortada, oigamos por último otra psicofonía. He dejado la secuencia completa, con la voz de los investigadores y otra de alguien invisible que con voz de niña dice nada menos: yo soy Dios. Son las 12:05, la grabadora está grabando. ¿Oyes, no? El investigador Pedro Amorós nos ha cedido varias psicofonías, casi todas ellas grabadas en Belmez, en la célebre casa de las teleplastias. Pero la primera que escucharemos la obtuvo en su propio laboratorio. Ha sido sometida a diversos procesos de limpieza, por eso tiene un tono metálico. A cambio, se oye con bastante claridad. Es la respuesta a una pregunta sobre el origen de estas voces. Dice simplemente: directo de los muertos. La oiremos tres veces. Cualquier aficionado a estos temas conoce sobradamente el caso de las caras de Belmez, 25 años de misterio sobre el que se ha escrito de todo. En ese tiempo han sido muchos los investigadores y aficionados que han obtenido psicofonías en aquel lugar. Pedro Amorós nos ha seleccionado algunas de las que él ha grabado allí. La primera es una voz femenina que pronuncia un nombre: Ángela. Se afirma que en aquella casa hubo en tiempos pasados un prostíbulo en el que sucedió de todo, hasta crímenes. Así pues, no es extraño que también se obtengan psicofonías siniestras, como la que vamos a escuchar ahora. Dice: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. En la siguiente, oiremos cómo Pedro Amorós pregunta por el nombre de alguna de las personas representadas en las teleplastias. Inmediatamente una voz lejana de mujer grita: Miguel. Casualmente, Miguel era el nombre del marido de María, la dueña de la casa, que murió hace unos años. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras? Una de estas caras. Directo de los muertos, estamos al otro lado de la muerte. Parece que las inquietantes voces quisiesen contribuir a la idea de que las psicofonías proceden del otro mundo. En ese mismo sentido puede interpretarse la que oiremos a continuación, también grabada en Belmez. Su mensaje es escueto y claro: almas hay. Otras veces los mensajes son más confusos. Ahora oiremos una voz lejana, una voz psicofónica de mujer, que parece decir: echa la mano ahí enfrente, aunque no está suficientemente claro y podría interpretarse de muy distintas maneras. A instancias de Pedro Amorós, María, la dueña de la casa, pregunta por qué los supuestos espíritus responsables de las teleplastias han elegido su casa.
Inmediatamente, una voz psicofónica parece simpatizar con ella diciendo, es un abuso. Bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa? Bien, como yo no quiero abusar de su paciencia, voy a dejarles ya. No sin antes agradecer de nuevo la colaboración de los investigadores que han cedido algunas de sus psicofonías para grabar este disco compacto. Todos ellos gozan de un merecido prestigio y sus nombres son una garantía de la autenticidad del material que les he ofrecido. Como ustedes, como yo, ellos ignoran cuál es el origen de estas misteriosas voces. Pero los más veteranos empiezan a plantearse si no será verdad lo que las propias voces dicen y procedan de un lugar más allá de la muerte.